¿Puedo agarrar la bolsa? Sí, agárrenla ya, agárrenla. Bueno, mi gente, aquí estamos con un video más, aquí con Anita, vean. Y la otra se quedó despistada, ya, miren, miren cómo está. Se despista, por un rato se le va la señal. Vean, yo no sé si ustedes se acuerdan que la familia, esta casita, ellos vivían acá, miren, en un cuartito que el techo era de puro plástico. Era de plástico negro. Y cuando grabamos el primer video, dijimos que si alguien quería aportar algo para poderle comprar lámina, que era lo que él necesitaba. Y no solamente se le regaló la lámina, sino que también se le envió para comprar la madera. Miren, qué bonito dejó. Así que vamos a visitarlo ahora mismo. Ajá, bien arregladita la mesa. Estábamos grabando un video antes y dijimos llévense las bolsas y ahorita vamos a llegar nosotros. Pues vean la diferencia, qué bonito les quedó. Les quedó muy bonito. Qué bien bonito. ¿Dos cuartos ellos? Ajá, dos, dice. Tiene lámina nueva. Ajá. Ya la otra lámina. Hasta la cocina la quedó más bonito. Todo. Sí. Está bien bonito. Antes que le envíen entrada, porque me queja también. Hasta ya mire todo lo que me voy el barranco ya. Ah, escarpoita que llovió. Ven a ver. ¿Cómo va esto? Mira, aquí como me está pegando el agua. Aquí me tengo perdido. Ah, la gran pucha, casi sí, se está llevando. Ya me llevó la mitad del barranco ya, y ahí está gritando todo allí. O sea que ahí seguía todo eso por acá. Sí. ¿Y se lo llevó? Se lo llevó, pues todo se llevó. Tenía unas ruedas ahí para que no se llevara el agua, güey. Hasta las ruedas las puse, mire. Las ¿Creció mucho? Sí, creció bastante la quebrada ahí, hombre. ¿Sí, no? Ajá. Y estaba pensando que a dónde colocar mi baño, porque como no tengo, como ya le digo, todo ahí mire, está pulido ya. ¿Y a dónde tenía el baño? Allá atrás. Oh, yo sí. No hay dónde ponerlo. No, pues estoy peligrando porque allá mi niña. ¿Y ya hay terreno por allá? ¿Ah? ¿Ya no hay más terreno? No, no hay, hombre. No hay más. Sí, hombre, como este tiene terreno aquí de mi papá y. Y entonces él cualquier rato me dice que me lo vende, va, pero por motivo de dinero no se lo compraba a él, ¿no? Cuando estaba en el trabajo, hombre. Sí, está bien, ¿sí? Y era que trataron la situación bonita y no me lo que lo colocaron de un puentecito. Sí. Hasta el muchacho sabe él, va que. Sí, por eso la gente lo ha ayudado. Sí. Porque ya usted se acuerda dónde vivía, pues. Sí. Esto no se compara a nada donde usted vivía. No. Y ya con eso, pues ya tiene que darle gracias a Dios, primeramente fue a la gente, ¿verdad? De que le ayudaron, porque ahora tiene dos cuartos. Me acuerdo que vivía un cuartito chiquito. Sí. El agua se le metía. Se le metía bastante el agua. Ahora tiene lámina nueva, tiene madera nueva, ahora tiene dos cuartos. Ya tenemos todo nuevo, gracias. Todo nuevo. Ajá. Sí, ahí le trajimos esa dispensa, le trajimos ahí. Vamos a sacarla para que vea. Sáquenla de ahí, por favor. Vean, esta era la compra que le trajimos a. Sí, pa. La otra vez me recuerdo que le pregunté a un niño si qué le gustaba y me dijo, a mí me gusta cereal con leche, ¿no? ¿Cuál fue? ¿Vos fuiste? Ah, vos fuiste, ¿no? Mirá. ¿Vos querías cereal con leche? Está la leche, mirá, que traiga leche tu mamá. ¿Está contento? Está contento que va a tomar leche con cereal. Esta ayuda se la envía Aida, se llama. Aida. Por cierto, ella vive en España. En España vive. Ajá, y desde allá ella le manda esta ayuda, ¿verdad? Le mandó esta ayuda, hace villitas y
Y pues hasta ahora venimos a dejarla porque hemos estado entregando ayudas en otros lugares y a veces se nos dificulta ir a todos los lugares, ¿verdad? Entonces sentíamos bien el tiempo para ir un día a un lugar, otro día a otro y así, ¿verdad? Pero mira, aquí tiene esa gran ayuda que le enviaron y le voy a dar una parte en efectivo. En efectivo es más que lo que gastamos en la, que son 700 quetzales. Gracias. 700 quetzales y espero que les sirva, ¿verdad? Gracias. ¿Ahorita no estaba trabajando? No, ahorita casi no, como estaba esperando porque no hay mucho trabajo, hombre, por el tiempo, va. Y dele las gracias a Aida, entonces. Aida, gracias, doña Aida, por la ayuda que nos envió. Pues gracias. Dios se me la cuide y me la guarde y la protege para siempre. Gracias hoy. Y la doña ahí, que le dé las gracias también. La doña está muy inspirada hoy. Ay, yo estoy costurando. Gracias por acordarse de nosotros sabiendo que en este tiempo ni trabajo hay. Y gracias a ustedes, que el Señor los bendiga y que los mantenga con salud. Que siempre se acuerden de nosotros, que necesitamos, ¿va? Porque yo tengo bastantes niños y en casa no tienen ni trabajo. Hay momentos que hemos pasado que no tenemos nada que comer. Yo solo me ha tocado llorar y decirle a Dios que Él mire qué hace con nosotros y mis niños, porque veces que no hay nada, Él no tiene trabajo. Y gracias a Dios que se acordaron de nosotros, que el Señor le bendiga y que el Señor le bendiga. Agradecida. La otra vez la vieron pelando tamarindo, ¿verdad? Tamarindo, sí, tamarindo. Me vieron pelando tamarindo y me van a ver que estoy costurando la ropa a mi hijo. Estoy costurando una calzoneta. Sí. Bueno, a mí me... miren qué bonito quedó aquí la casita de él. Me recuerdo cuando nosotros grabamos el primer video. Es posible que les ponga una parte del video, al final, de cómo se miraba la casa de él antes, ¿verdad? Y cómo se ve ahora. Vean, ahora tiene dos cuartos. Miren el cuartito. ¿Podemos enfocar, no? Sí. Miren qué bonito se mira ahí. Después les voy a mostrar dónde ellos vivían. Le voy a poner un pedacito al video. Si me acuerdo cuando lo esté editando, porque a veces se me olvida. Ojalá que me acuerden mis ayudantes aquí. Si me decís. Dile que si le digo, me va a acordar. Si me dice, yo le digo. Oh, qué vivo. No, pues le quedó bonita. Sí. Le quedó bonita la lepa. Mirá, bien unidita la puso. Bien bonita le quedó. Se quedó bien bonita. Bien. Y más amplio, ¿tú? Más amplio, como estaba ahí abajo sí me entraba el agua bastante. ¿Entraba agua? Estaba pensando, ahorita en el invierno, le dije a mi esposa a ver cómo la voy a hacer, le dije, porque como... Ah, ya se había metido todo el agua, ¿eh? Ah, y estaba pensando, le dije, a ver, ¿a dónde voy a llegar con la lepa? Le dije, porque el agua es más grande que siempre, le dije. Pero gracias a Dios que... Hoy sí, con la ayuda que me enviaron, hoy ya me pego bastante de la lluvia. Ya pueden. Hoy sí ya. Ya estaban bonitos. Hoy ya no se le mete el agua. ¿Verdad? No, hoy sí ya no se le mete el agua. Hoy sí el único peligro es la quebrada que pasa ahí. ¿Eh? Es el único peligro que tengo. Bueno, pues pero el invierno. No pasa todo el tiempo. No, en el invierno sí, en el verano sí pasa seco. Ahora en el invierno sí. Crece bastante. Crece muy demasiado y las nenas que ven allá, ella es la que camina y. A veces cuando no soy yo, ella se queda a mis niños cuidando. Y... Ahí tiene que tener cuidado, no sabe rodar a mí. Ajá, a veces dejo la más grandecita cuidando que sea, a veces uh-huh. Se queda ella cuidando ahí, porque como ella ya camina. Y echa un cerquito ahí, ¿sabes? Sí, claro, ¿eh? Y eso voy a estar trabajando. Ya tiene alambre, mi. Pero lo hace más para acá, mire, más para acá de que... Ajá. Por lo menos están las estacas esas. Sí, ahí lo voy a hacer para que me vaya un poco el... Ahorita te dejo que vaya un poco el invierno, ¿no? Porque ya en verano sí lo voy a trabajar más, sí, más está bueno. Cómodo. Está bueno. Ajá. Entonces, mi gente, muchas gracias a Aida por esta ayuda que le envió al señor. Vean, la casita se ve mucho mejor que donde él vivía. Ahorita usted va a ver, le voy a poner parte de cómo ellos vivían antes y cómo ahora viven, ¿verdad? Gracias a esos suscriptores que enviaron ayuda para comprarle la lámina. Y después, pues, alguien más mandó y le dimos el dinero y compró la madera. Vean qué bonito le quedó. Así que aquí lo voy a dejar y vean la parte cómo... Se miraba la casa antes. Bueno, ya ustedes ven ahí las palabras de agradecimiento de parte de él, ¿verdad? Está muy agradecido porque, sí. Sinceramente, vean la condición en la que se encuentra la casita. Sí, vean el plástico acá.
Él dice que no se va a quedar con esta, o sea, él va a hacer su casita allá arriba. Allá la voy a hacer, porque como ya toda la madera nueva ya la tengo ya, y le voy a cambiar madera. Él fue a buscar madera, ¿verdad? Entonces él lo va a hacer más bonita. Va a tener lámina nueva para que no se le meta el agua, ¿va? Que es lo más importante, ¿va? Sí, lo más importante que me hacía falta fue la lámina. Ajá. No, no teníamos cómo comprarla, ¿va? Sí. Porque el trabajo aquí está escaso y lo que uno gana no alcanza. Sí. No alcanza para más, pues, porque... Es bien difícil la situación. Es bien difícil la situación porque está caro la cosa, ¿va? Y uno, una poquitera que gana uno aquí, no, el sueldo no sube para nada. Igual gana uno siempre, ¿va? Y, uh-huh. Ajá, tengo niños bastantes. Pero sí. Hasta ahí con ellos ya y... Ya no. Tuvo 8. Ajá, ya, gracias. No paró antes, va a tener que haber parado antes. Sí, hombre, pero... Sí, es pero... que en estos tiempos difíciles hay que tener cuidado uno, ¿verdad? Y, pues en estas condiciones que se encuentran las familias, ¿verdad? Tratar de evitar de tener muchos niños. Sí, los hijos son una bendición, sí, son una bendición, pero... cuando se tiene, ¿verdad? Lo más importante para darles, ¿verdad? Pero cuando no hay para darles, ellos sufren. Sí. Ellos sufren, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Pero ahora ellos ya están y darle gracias a Dios y tratar de sacarlos adelante. Sí, le doy gracias a Dios. Ajá, sí. Tratar de sacarlos adelante y, ¿verdad? Criarlos, ¿verdad? De una manera correcta. Sí. De una manera correcta. Así que, mi gente, muchas gracias, ¿verdad? ¿Verdad? Por el apoyo que ustedes están brindando a esta familia. ¿Verdad? Ellos no van a hacer una casa de lujo ni una mansión, pero por lo menos van a tener un techo donde no se le meta el agua. Sí, porque mira, aquí anda el agua también. Por aquí se le mete el agua. Aquí se mete el agua. Ajá, entonces lo que quería era lámina. Ya tiene la lámina, que la lámina es lo más caro aquí, ¿verdad? Para poder. Yo creía que esto solo le iba a cambiar, pero como está en mal estado esto, entonces mejor lo va. Mejor lo va a hacer nuevo, todo. Ajá, nuevo la voy a hacer porque la madera ya no me funciona. Ya no. Ya está viejita la madera. Sí, mejor que la haga, ¿no? Sí, ya la voy a hacer. Mira, ya tengo una madera. Hasta los palos morados que hoy trae que el señor. Yo sí le digo a él que aunque sea, después aunque sea nada.